El Archivo General Municipal de Puebla presenta, en esta ocasión, su propuesta para el registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe, consistente en manuscritos e impresos correspondientes a 8 series documentales y 2 colecciones que cubren el periodo de 1532 a 1963, característica que lo acredita como uno de los repositorios más completos del país, al abarcar más de 4 siglos del devenir histórico de la ciudad de Puebla. Las series propuestas son: Actas de Cabildo, 1533 a 1963. Consistente en las sesiones de cabildo emitidas por la autoridad municipal desde el siglo XVI hasta la actualidad, encontrándose en ellas temas de orden político, económico, social, cultural, administrativo y otros aspectos más de la vida de la ciudad y su jurisdicción territorial durante sus 484 años de existencia. Debido a que se trata de una serie abierta, se propone inscribir del volumen 3 al 229, cubriendo el periodo de 1533 a 1963, lo que la hace ser una de las series más completas del país. Suplementos de Cabildo, 1532-1686. La serie documental Suplementos de Cabildo consta de 2 volúmenes con testimonios de gran valor histórico que datan de 1532 a 1686. La riqueza contenida en los suplementos es inmensa, conformados por documentos de diferentes tipologías, como son reales cédulas, reales provisiones, mandamientos, ordenanzas, cartas, peticiones, acuerdos de cabildo y otros que permiten asomarnos a la vida cotidiana del periodo virreinal, reconocidos como Memoria del Mundo de México de la UNESCO en el 2010. Extractos de Suplementos de Cabildo, 1769-1772. Formada de 2 volúmenes que incluyen los índices o extractos correspondientes a los suplementos 1 y 2 de Actas de Cabildo. Fue formado por Pedro López de Villaseñor, perito en letra antigua, entre 1769 y 1771. Incluye en ellos traslados completos de documentos y extractos de los suplementos con sus referencias, citando el número de volumen y folio respectivo. Crónicas y Memoriales, 1756 a 1886. La serie está formada por 3 volúmenes, 2 del siglo XVIII con 3 crónicas o memoriales de noticias sacras y profanas, una referente a la Ciudad de México y 2 acerca de la Ciudad de Puebla. El tercer volumen es del siglo XIX y versa sobre las condiciones higiénicas de Puebla. Patronatos, 1769-1774. La serie de 2 volúmenes contiene una historia detallada de las obligaciones ceremoniales del gobierno municipal en cuanto a las fiestas realizadas de 1533 a 1769, para honrar a los santos patronos de la ciudad, ocasiones solemnes en las que participaba el cabildo poblano. Ordenanzas municipales, 1545 a 1831. Serie formada por 3 volúmenes, donde se contienen los traslados de las ordenanzas emitidas por la corona española y virreyes de la Nueva España con relación a la ciudad, así como las realizadas por el cabildo poblano entre 1548 y 1729. Ordenanzas de gremios y oficios, 1775 a 1800. La serie está formada de 2 volúmenes, referentes a las cartas de los exámenes de cereros, pasamaneros y surradores, así como el traslado de las ordenanzas de diversos gremios como carpinteros, confiteros, herradores, zapateros, ensambladores, escultores, loseros,
tejedores, sombrereros y otros, las que fueron expedidas en las ciudades de México y Puebla. Contiene también traslados de las reales cédulas que validan las ordenanzas. Documentos primigenios, 1532 a 1538. Son documentos fundacionales de la ciudad de Los Ángeles, fundada a la usanza española en el Nuevo Mundo en 1531. Real Cédula de 1532, signada por la reina Isabel de Portugal, por la cual se otorgó a la naciente Puebla el título de Ciudad de Los Ángeles, emitida en Medina del Campo el 20 de marzo de 1532. Este documento es de enorme valor para la ciudad. Se le considera su acta de nacimiento. Real Provisión de 1538, que concedió a la ciudad de Los Ángeles su escudo de armas, expedida en Valladolid por la reina gobernadora el 20 de julio de 1538. El escudo de armas es el emblema honorífico más conocido de la ciudad, el cual continúa vigente a la fecha. Reconocidos como Memoria del Mundo de México de la UNESCO en el 2010. Reales Cédulas, 1534 a 1809. La integran 19 volúmenes con manuscritos e impresos de tipo jurídico, generados durante el periodo virreinal. Además de reales cédulas, se incluyen reales provisiones, reales órdenes, pragmáticas, mandamientos, ordenanzas, bandos y cartas de poder, entre otros documentos que tratan sobre el buen gobierno de la ciudad. Siendo frecuente encontrar en la serie privilegios, mercedes, nombramientos de funcionarios, asuntos religiosos, festividades, pago y cobro de tributos, regulación de transacciones comerciales, abasto, indios, españoles, mestizos, mulatos, negros, artesanos, oficios y otros. Junta Subalterna de Consolidación, 1804 a 1821. La serie la forman 117 volúmenes con documentación manuscrita e impresa, abundando entre ellos los inventarios notariales y eclesiásticos de los diferentes partidos que formaron el Obispado de Puebla, siendo su información de gran relevancia para el conocimiento de los capitales y propiedades pertenecientes a las obras piadosas del vasto Obispado de Puebla.